La receta, mi amiga. Vamos a hacer fiesta, hablamos de fiesta, de baile, de todo. Vamos a hacer esto que es una fiesta. Esto es para un evento, cuando no querés lavar platos y querés presentar el helado de mejor mal gusto. Me encanta porque te da fresco, chocolate, gusto, sabor. Es buenísimo. No sé por qué caí en la trampa. Bueno, acabo de salir. Se aprende todos los días. ¿Qué va a hacer, mi amiga? No. Mira, algo fácil, algo práctico, algo para la casa, para el para un evento chico, para lo que quieras, o para sorprender a los chicos, la familia, todo. Mirá qué pavada. Un vasito descartable. No, yo ya lo vi, no es ninguna pavada. ¡Ah, no! Quiero todo. No me arrugue. A ver, lo vamos a hacer re fácil. Miren, tenemos chocolate cobertura. No se olviden que cuando lo ponemos a baño María, el agua no tiene que hervir. Eso es un datazo, ¿eh? Fundamental. Porque se corta el chocolate y después es complicado volver atrás. Que no esté en contacto con el bowl. Revolviendo y mirá la textura que tiene que tener. Bien, bien, bien. Perfecto. Vamos. Vamos a colocar unas cucharadas de chocolate acá. Esto puede ser cualquier tipo de envase que tengan en sus casas, descartables, que no hay ningún problema. Tiene que ser descartable, ¿verdad? Más, sí, porque después lo tenemos que cortar. No lo puedes hacer. Le vamos con a poner vidrio. Unas 3 cucharadas. Le vamos a ir, mira, mono, qué fácil que es. ¿Con qué pregunta estoy? No me vengas, con el asado que te vas a mandar hoy no le vas a tener miedo a esto. No, pero ¿qué pasa? Recién agarré uno que está allá de costadito. Ah, digo, ¿cómo sale esto de acá? Es una pavada. Mira. Otro secretito que les voy a dar, Esto lo vamos a dejar enfriar así, cuando está todo cubierto, le vamos a pasar 2 o 3 veces este proceso para que nos deje un buen espesor y puedan realmente servir de contenedor, ¿verdad? O sea, que dejás secar, le pones una capa más. Claro, lo dejás enfriar. Y tengo una pregunta, ¿lo dejás enfriar boca arriba o boca abajo? Boca abajo. Boca abajo. ¿Por qué? Para que el excedente, si no te va a quedar todo ahí adentro y te va a quedar un piso muy fuerte y no tiene sentido. Bien, bien. Lo vamos a ir, papel manteca para que no se ensucie y ahí lo dejamos enfriar. Perfecto. Repetimos 2 o 3 veces la misma acción. Y ya lo tenemos. A ver cómo queda. Mirá. A ver cómo sale de ahí. El mono se está comiendo todo. No. O sea, yo me comí. Que no les gustaba este gusto. Pará, con los charros. Con los charros. No tenía que con el helado de menta. Con el baño de chocolate. ¡Wow! No. Chocolate por todos lados. Esto me encantó. Mira, hoy es el día perfecto. Charro, que me encanta. Sí. Esto, todo, ¿no? Me bailo todo. Menos mal que no se escucha que canto, porque canto muy mal. Bueno, cantaste bárbaro, Fer. Qué bien que mentí, Juan, vos. No. Agarraste la trincheta. Agarré la trincheta porque es mejor. Si ustedes no tienen trincheta, con una tijera despacito lo pueden hacer. Ah, con razón, nunca lo iba a poder despegar de ahí. Bueno, en todos lados hay un secreto en la vida. Nosotros no tenemos secreto. Ojo con esto porque es peligroso, ¿cómo se llama? La trincheta. Ahora entendí todo. Porque hasta ahora lo pueden hacer los chicos, pero con la trincheta hay que tener cuidado. Claro. Bueno, lo vamos sacando, lo vamos a hacer hasta abajo. Para que podamos solicitar. Ahora, es sencillo esto de hacer. Es una pavada. Aparte, ¿sabés lo que tiene de bueno esto? Que después de esto, no tenés que lavar platos. Yo lo pienso por eso. ¿Viste cuando terminás un evento, una fiesta en tu casa, te queda toda la compoterita del helado, la cosa? Te pongo con esto. Con este chico. Sí, vamos con esto. Esta está limpia. Dale. Y ahí también tenemos una para. Ahora vamos a usar una de estas también. Ah, esa me gustó. Me encanta la mentalidad del helado. Se rearmó con el helado. Hay helado para los charros también, ¿eh? Te enganchaste recién. Están los charros, arrancaron con todo, vamos a estar todo el día con ellos, ¿eh? Recopado. Ay, chicos, esto es un placer. Esto es una cosa que no se puede creer. Mirá lo que es esto. Mirá el color. Mirá el color que tiene. Qué bien que queda, ¿eh? Bueno, le vamos a poner 2 porque a mí me gusta bien todo ser generosa con todo esto. No vamos a. Hoy la dieta. Ante toda la generosidad. Y lo vamos a coronar con una buena salsa de chocolate. No, coronarla con una salsa de chocolate. ¿Qué te parece? Hermoso. Ahí. Que son los esto más, es una pavada, háganlo porque está buenísimo, es fácil, es rico y le gusta a todo el mundo. Y se ahorran lavar los platos. Aplauso para Fer Choffi, señoras y señores, que después se viene con... Los malfatti de zanahoria que están increíbles. Dale. Esa receta. Sí, sí. Y...